Y ahora con esta moneda conseguimos subirle el valor a nuestro MacBook. Mira, ahí se queda puesta. Muy buenas amigos y amigas del YouTube. Aquí tenemos que he quitado ya este disipador de nuestra placa de MacBook. Aquí sigo liado con este ordenador que ya van varios vídeos y mirad cómo está esto. Vamos a limpiar con alcohol todo lo que es la placa. Vamos a intentar ver dónde tenemos el fallo. He acelerado un poco el vídeo para que no se haga muy pesado. Y vamos a limpiar en profundidad el procesador y las dos GPUs que tiene. Yo creo que esta última que estoy limpiando aquí va a ser la culpable. Esta, ahí la veis. Esa es la culpable. Yo creo que este ordenador o le ha caído algún líquido o bien han intentado repararlo y no lo han conseguido. Con la moneda que conseguimos, pues que si se calienta, que se vuelva a soldar otra vez. Aquí le han hecho revaling, que le llaman, pero creo que han hecho una pequeña chapuza y esto no funciona. Yo creo que he intentado por todos los medios limpiar, pero aquí veis ese líquido blanco, no sé si es leche o qué narices es eso, pero me parece a mí que le cayó algo a través del altavoz y se ha juntado una cosa con la otra. Si ya de por sí estos ordenadores tienen el fallo en la GPU, que es la tarjeta gráfica que tiene, menos mal que tiene dos, y se puede desactivar una y activar la otra. Pero claro, vamos a quitarle prestaciones a este ordenador. Limpiar en profundidad todo, como estoy haciendo aquí, y vais a ver, ¿veis? Esta es la otra, que es la Intel que tiene. Entonces lo suyo sería dejar una sola, pero claro, es lo que os digo, es una historia. Yo lo que voy a hacer es cambiar la pasta térmica, meterle pasta térmica, limpiar bien toda la placa y voy a intentar a ver si arranca de una puñetera vez. Aquí tenemos el alcohol, que no es barato, y la pasta térmica, todo lo dejaré en la descripción del vídeo por si queréis comprarlo. Un cepillo que tengáis por casa o simplemente compréis uno que son económicos y un pincel. Así que vamos a limpiar en profundidad todo esto para que tenga un buen contacto y se nos quede al pelo. Así que echamos aquí el alcohol. Y sin miedo vamos a darle con nuestro pincel a todo para que se quede bastante limpio. Mira qué velocidad tengo limpiando. Si no fuese así, el vídeo sería de 20 o 25 minutos. Pero bueno, todo es intentar. Vamos a ir por partes, como ya habéis visto, y ya se quedaría también actualizado. Y el último recurso, pues sería, pues eso, reparar la placa o comprar una placa de segunda mano o llevarla a algún sitio que no la reparen, pero va a ser más costoso llevarla que no la reparen que coger de un desguace. Los ventiladores, exactamente igual. Se coge y se limpia con alcohol, se limpian bien, aunque estos no estaban ya muy sucios, porque yo creo que ya le habían metido mano y aprovecharon y limpiaron un poco. Aquí igual, para el disipador, bien limpio, a la velocidad supersónica. Y aquí, pues nada, vamos a coger otra vez, le metemos la pasta térmica, cada uno la pone de una manera, yo intento, pues eso, dejarla así un poco extendida, y luego en el disipador le pongo un poquito más, ¿vale? Aquí pongo una gotita y nada, vamos a colocarlo otra vez de nuevo. Esto, aunque funcionase bien el ordenador, es bueno cada X tiempo coger y cambiar la pasta térmica, se nos va a refrigerar bastante bien. Y va a disipar muy bien el calor. Para colocar los tornillos, nada, mirar, aquí nada más que tenemos dos y sería nada, ponerlos, presentarlos y apretar un poquito uno y otro. Y aquí vamos a ir poniéndolos, pues como estáis viendo, los oblicuos por un lado y por otro y vamos a ir cruzándolos y apretando poco a poco para que toda la pasta térmica se quede junta, bien extendida. Pues aquí ya lo tengo ya. Y solo quedaría montarlo en el ordenador y probar a ver si arranca o no arranca. La moneda con cinta de doble cara la tengo ya aquí puesta. La pongo para que haga presión. Amigos, si te ha gustado, dale a like, suscríbete si no estás suscrito y activa la campanita de notificaciones. Y recuerda que esto continuará hasta que se repare el ordenador. Adiós.